Soy Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Actualmente soy legislador por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, en representación del noreste de la provincia de Buenos Aires, segunda sección electoral, y miembro fundador, militante del Movimiento Arraigo. El Movimiento Arraigo es un espacio abierto que propone discutir, pensar la Argentina, principalmente la agenda del interior. Nosotros estamos convencidos que el siglo XXI se merece un profundo debate sobre el rumbo del país, su federalismo, su organización territorial, geográfica, su conformación jurídico-política territorial. Estamos bastante retrasados en modernización institucional en el marco de la distribución de la geografía, la distribución poblacional y el aprovechamiento de nuestra riqueza. Y principalmente, y en esto radica el nombre, la importancia de garantizar que cada uno pueda desarrollarse en el lugar donde elige vivir, donde nació, en su pueblo, y para eso tienen que estar dadas las condiciones de vida y de desarrollo, sea una ciudad moderna, urbana, con todas las condiciones como sucede en la Argentina, o una pequeña localidad del interior con poca población y a una distancia importante de los grandes centros urbanos. Cuando entendamos que el poder ya no puede en este tiempo recaer sobre dos, tres o cuatro, en un país que además es federal, con la extensión que tiene la Argentina, con la división territorial, 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y más de 1.500 territorios municipales, donde un intendente del lejano Jujuy tiene que viajar a la capital para pedir el financiamiento de un cordón cuneta del barrio. Esto no resiste más. No resiste más después de 200 años de conflicto. Conflicto unitarios y federales es este modelo que hoy vemos, metropolitano, donde hay argentinos de primera y de quinta categoría solamente por el lugar donde vivís. Y esto, más allá del derecho a los habitantes a tener igualdad, esto es justicia social, básicamente. Atenta contra el desarrollo del país, porque la riqueza de la Argentina está en el interior. No solamente el campo produce riqueza, también produce riqueza la cultura del interior, también produce riqueza la industria en el interior. Lo vemos ahora con la discusión de la energía, el litio es un buen ejemplo, pero hay mil esquemas productivos agroindustriales que no están en la discusión ni del peronismo, ni del Frente de Todos, ni de la política en general. El aprovechamiento del territorio, el aprovechamiento del suelo, de nuestros recursos, aprovechamiento en el buen sentido de la palabra, ¿no? Aprovecharlo para los argentinos y las argentinas, aprovecharlo para el desarrollo de argentinos y argentinas, para reducir los índices escandalosos de pobreza y de indigencia, para garantizar equidad y justicia, justicia social, para tener un rol determinante en nuestra región y en el contexto internacional, global, estando en una zona estratégica de la Ruta de la Seda, del Atlántico, del Pacífico. Perón hablaba del ABC, la estrategia de unión entre Argentina, Brasil y Chile, justamente para potenciar esa región a partir de la enorme capacidad productiva y cultural que tenemos, la logística, los puertos, obviamente las grandes extensiones de tierra en la producción agropecuaria, pero también ahora entra en esa misma discusión de la tenencia de la tierra y de los recursos, la energía, ¿no? ¿Quién se va a quedar con el litio, con el petróleo, con el gas, con las energías renovables, con el argumento de que son inversiones muy grandes? ¿Vamos a seguir replicando esta política extractiva? ¿No vamos a discutir cuál es la agenda en la Argentina para los próximos 10, 20 años? Lo que hay que hacer es definir bien las responsabilidades de cada uno. El Estado Nacional, obviamente, se tiene que hacer cargo de las cuestiones estratégicas, la energía. Y sin embargo, hay cuestiones estratégicas como la energía o el agua que están en manos exclusivas de las provincias.
Y hay provincias que solamente por el hecho fortuito de tener petróleo o gas debajo de la tierra, tienen más recursos que aquellas como Formosa, por ejemplo, que no tienen esa situación. Y ahí se genera una inequidad. No es un debate para dar que el litio, el gas, el petróleo y la energía pertenezcan al Estado federal y que las provincias se ocupen de cuestiones puntuales que corresponden a la vida de las provincias y los municipios específicamente de lo que hace la vida de los municipios. No puede un intendente tener que ir a pedirle al gobernador o peor aún a un ministro nacional el financiamiento para el alumbrado LED de la avenida principal o de la calle de un barrio. Eso automáticamente lo tiene que poder resolver la autoridad local. Llegar a 100% de agua y cloaca está buenísimo, pero estamos en el siglo XXI. Esto ya tendría que estar absolutamente resuelto. No hay transporte. San Antonio de Areco, que está a 110 kilómetros de la capital federal, a 40 de Lamba, no tiene transporte con el municipio que le sigue, que es Capitán Sarmiento, que está a 30 kilómetros, ni con Arrecifes, ni con Pergamino, ni con San Andrés de Giles. Son regiones abandonadas, a 20 kilómetros de Lamba. Esta constitución, que es todavía, es la constitución de 1852-60, no hay una nueva constitución. La nueva constitución fue la del 49, que se dejó sin efecto, ya sabemos por qué. Y es la consecuencia de aquella disputa entre unitarios y federales, que si bien se perdió la batalla de Caseros, la impronta de esa constitución liberal tiene mucho de centralismo, y así se escribió la historia durante 200 años, pero Argentina en su primer artículo define que es un sistema de gobierno federal, representativo, republicano y federal, y se incorporó en la reforma del 94 el artículo sobre la autonomía de los municipios. Entonces, están dadas las condiciones con la Constitución actual para avanzar claramente en este modelo, pero también cuando discutimos, por ejemplo, en cuestiones de energía o de la responsabilidad entre la nación y la provincia en determinados recursos energéticos, agua, sí hay límites que claramente deben formar parte de un debate. No hace falta reformar la Constitución, hay que acordar compartir esa riqueza entre el Estado Nacional, la provincia y los municipios.